pecho se puede filmar. Vamos a conversar bien, señores, lo que nos causó un poco de gracia es que cuando Sabino Ramos entrevista a un ciudadano, le dice, señores, ustedes son invasores. Y el señor le dice, oiga, señores, no somos los invasores, son los extraterrestres. Veamos qué dijo el ciudadano. Por esta zona. Amigo, ¿cómo está? Es usted también dirigente en este caso. ¿Qué es lo que ustedes están reclamando en ese sentido? Nosotros estamos reclamando la derogatoria de la propuesta de ordenanza municipal, que el día de mañana se va a llevar a discusión en el pleno del consejo. ¿Qué es lo que dice esta ordenanza municipal y por qué ustedes están en contra de ello? Estamos en contra de ella porque esa ordenanza es violentista, porque viola los principios fundamentales del derecho. Pero sabemos que toda ordenanza no es retroactiva en ese sentido. Efectivamente, si bien es cierto no es retroactiva, pero no tan solamente afecta a los actuales posesionarios que tienen 4 o 5 años, sino también a posesionarios, a asociaciones de vivienda que ya cuentan con agua, luz y desagüe. No es retroactiva, eso es el caso. Sí, pero es cierto, no es retroactiva, pero el contexto también está enfocado a esas asociaciones que ya están afincadas 11 y 12 años y que tienen todos los servicios básicos definitivos. ¿Cuál es su pedido? Por supuesto, aparte de ello, que esta ordenanza no tiene ni pie ni cabeza porque se está rigiendo única y exclusivamente en un... ¿Usted está defendiendo a los invasores en este caso? No, nadie es invasor acá. Invasor es la persona que viene de otro planeta. Nosotros somos posesionarios y nosotros hemos cumplido con la... Invasor es la persona que viene de otro planeta. Ahora se está dando un nuevo concepto entonces para los invasores. Bien, señores, estamos con la regidora Sandra González. Bienvenida al programa Agenda Regional. Aclaremos un poco el panorama. ¿Qué es lo que ha causado esta reacción del pueblo de Chenchén? ¿Por qué cree usted que la población el día de hoy ha salido a las calles a marchar y este plantón en la municipalidad? Bueno, buenas noches. Agradecerte por la invitación, agradecerte por la entrevista. Lo que yo considero es que ha habido una mala información, ¿no? Se está manipulando a la gente. Todo surge, Pamela, primero que es una propuesta que llega desde el Ejecutivo, planteada en forma inicial por la arquitecta Gina, ¿no? Ella tuvo una posición bien clara desde que entró como funcionaria en no promover las invasiones, más bien limitar, porque se estaban, en esta gestión se han dado, estaba dando actas de posesión en forma irregular y en zonas de aporte. Nos llega esta propuesta y en varias oportunidades, yo soy parte de la Comisión de Desarrollo Urbano, me comunicó y la han regresado nuevamente a la gerencia, ¿no? Entonces, en la última sesión de consejo, una dirigente dijo que los regidores y sobre todo la Comisión de Desarrollo Urbano no tomábamos en cuenta esta iniciativa y que estábamos revirtiendo nuevamente a la gerencia. Esto, según el regidor Carlos Mercado, en algún momento se perdió. ¿Cómo que se perdió? Eso manifestó que no había llegado al Pleno de Consejo, primero porque habían utilizado términos que no eran adecuados y segundo porque en algún momento en alguna de las gerencias se había demorado, se había traspapelado. Porque en sesión de Consejo yo reclamé, porque los miembros de la Comisión somos 3 y cada vez que llega una propuesta, Desarrollo Urbano está integrada por el señor Carlos Mercado, que es el presidente de la Comisión, está integrada por el señor Guerrero, Lorenzo Guerrero y mi persona.
O sea, cada vez que los llega... Los tres en realidad asumieron esta posición de la arquitecta Gina Valdivia. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Llega esta propuesta y yo de forma inicial, porque ya había escuchado la posición de la arquitecta, la firmo, pero en el transcurso, cuando se empieza a repartir este dictamen, por algunas observaciones, nos damos cuenta que era diferente a lo que la arquitecta había emitido. ¿Y quién la cambió? Ahora la explicación, ¿y cuál es la diferencia? Por eso ahora hay dos dictámenes. Pero usted se dio cuenta que ese documento había sido cambiado después de haber firmado. Después de haberlo firmado, por eso es que yo emito un documento y lo admito, y todavía no había llegado a pleno de consejo, firmo un documento retirando y cambiando, y por eso es que mañana llega un dictamen en minoría, que lo firmo yo, y un dictamen en mayoría que lo firma el señor Guerrero y lo firma el señor Mercado. Y eso es lo que ha hecho que algunas personas movilicen por la diferencia de mi dictamen y que vayan y que malinformen a la gente. Porque si no hubiese habido un dictamen en minoría, no hubiese habido las reuniones. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Primero, la norma estipula bien claro que nadie puede posesionarse en bienes de dominio público y bienes de uso público. Es decir, ¿qué es un bien de uso público? Un terreno destinado para un parque, un terreno destinado para un centro de salud, un terreno verdes, destinado para un área colegio. De aporte. Nadie puede posicionarse, eso dice la ley. Eso dice la ley. Ya. Por lo tanto, lo que estábamos, el quinto, donde dice, a ver, que es el que cambiamos, prohíbase toda emisión de constancias o certificado de posesión, ello en estricto cumplimiento de la ley 28.687 y demás normas, y todos los artículos que sigue, no es nada novedoso, porque la Constitución y la ley ya lo dice. Entonces, prohíbase, a ver, toda emisión de constancias o certificados de posesión. Ello, estricto cumplimiento a la ley 28.687 y demás normas complementarias. ¿Esto? ¿A partir de cuándo? No, a ver, sigamos. Esto ya está normado. Es por la ley. Ya está en la ley. Entonces, no habría razón. Pero ustedes lo inciden en un artículo aquí. Ya. ¿Por qué? No habría razón de formular una ordenanza que ya está normada. La misma Constitución lo dice y hay leyes. Pero, a pesar que está prohibido, los gerentes de desarrollo urbano han estado otorgando actas de posesión en zonas de dominio público, de uso público. Las han estado otorgando. Por lo tanto, se convierte en un delito. Por lo tanto, la propuesta que se está haciendo es que se deje sin efecto legal toda constancia o certificado de posesión que haya sido otorgado sobre áreas de aporte reglamentarios destinados a recreación pública, educación, vías públicas, así como áreas de forestación, zonas de riesgo, líneas de alta tensión, canales y franjas de seguridad de acá hacia adelante. Porque la norma no es retroactiva, pero ya estamos aclarando. Lo que dice este artículo es lo que ya está normado. Y esa es su propuesta. Esta es mi propuesta. Ya. Que a partir de la fecha, cualquier subgerente de desarrollo urbano que emita un acta de posesión a una persona que está ocupando un área de uso público, debe quedar sin efecto porque estamos contraviniendo la norma. ¿A partir de la fecha? A partir. ¿Por qué? Porque el artículo, primero que la ley no es retroactiva, y en el artículo octavo dice, la presente ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Entonces, esa es la propuesta de minoría. La única diferencia es que el señor Carlos Mercado y el señor Guerrero tienen la propuesta, el artículo quinto, donde dice solo prohíbase. Y mi propuesta es que se deje sin efecto a partir de la fecha toda constancia o certificación de posesión. Porque la norma ya dice que se prohíba, pero igual lo hace. Pero entonces, ¿por qué esta confusión? La población cree que con esta norma se va a perjudicar a las personas que ya tienen su acta de posesión. Porque les están mal informando y les están diciendo que toda persona que tiene su acta de posesión, incluso que ha construido, va a venir la municipalidad, les va a quitar y va a demoler. Eso es totalmente falso. ¿Y por qué? Porque hay muchos traficantes de terreno y hasta funcionarios y hasta autoridades que están en el gobierno local que no les conviene que se emita. Traficante de lotes. Buenas noches, su nombre, por favor. Buenas noches, Pamela, Karina. Sí, estamos al aire, buenas noches, su nombre, por favor. Karina Quispe, Pamela. Karina, adelante, por favor. Buenas noches a la regidora. Es un tema muy delicado que ya se vino hace antes de que se asumió el cargo del actual alcalde, y realmente ya nos habían advertido, Pamela, sobre algunos dirigentes, no todos, porque hay respetables y rescatables dirigentes,
algunos dirigentes habían ya entrado con esta promesa, incluso en la campaña electoral, de que se iba a entregar títulos a las áreas que se habían invadido, así sea en área de deporte, de que se iban a promover invasiones masivas, y creo que eso ha sido descomunal en estos últimos años en esta gestión, donde no hay un principio de autoridad, y eso lo apreciamos por doquier. Particularmente, Pamela, yo he tenido el desagrado de poder tener un cruce de palabras con algún dirigente que invadió cerca a los geolijos de Chenché. Y me indicó así, tácitamente, si son solamente dos llamitas. Eso lo han hecho hace 50 años atrás, hace 100 años atrás, eso lo han hecho personas. Y si se borra no pasaría nada, ¿cuál es el problema? Entonces, este comentario lo hicimos incluso en una sesión a nivel de sesión de consejo que tienen en la municipalidad. Y creo que hay incluso regidores que dejan mucho que desear, que están siendo parte de este engaño, como lo indica la regidora Sandra González, porque han intentado, o lo han logrado prácticamente, confundir a la población, malinformar, a tal punto de que se les va a eliminar todas las actas que ya les han dado algunos hospitales hace un año, dos años atrás, les van a eliminar, los van a dejar, los van a botar, los van a retirar de las instituciones de vivienda, van a desaparecer, de una y de otra manera han tratado de mentir. Correcto. Es cierto, Pamela, que hay mucha gente que necesita terrenos para vivir, para su familia. Hay bastantes casos, pero ¿por qué no se da, Pamela? ¿Qué sucedió en el área de desarrollo social? En el área de desarrollo urbano, cambiaron a este gerente. ¿Por quién? Por una gerente que vino, vamos a decirlo, a poner las cosas un poco en orden, a poner los puntos sobre las íes. ¿Y por qué ya no está? Porque ya no conviene que esté. Entonces, esto es un tema de fiscalización por parte de los mismos regidores, que en su momento se dio, pero que no han querido hacer caso a excepciones honrosas como las que estaban en este momento a su lado. Yo la felicito a la señorita Sandra, porque hay que tener también carácter y hay que tener una posición definida, y creo que no se quiere dañar a la población. Muy por el contrario, se le va a poner un parche a las personas que están traficando, me van a disculpar la palabra, una mafia que está traficando con terrenos a nivel de funcionarios, autoridades, regidores en este caso, y también de dirigentes que se aprovechan de la necesidad de la población. Muchas gracias, Karina. Bueno, es que el problema de traficante de lotes, ¿no? Por ejemplo, me llega acá la información, un ex dirigente de AUPA Chenchen, llamado Cristian Manchego, según la información que recibo, vendió su terreno en 35 mil soles. Y ahora indican que habría también vuelto a proceder a requerir un nuevo terreno. Y casos como estos quizás hay varios, ¿no? Definitivamente tiene que haber un orden, Pamela. Tenemos que crear un precedente. No pueden aprovecharse funcionarios de la necesidad de la gente. Los funcionarios están posiblemente también conectados a esta red de mafia de traficantes de lotes. Hay denuncias en el Ministerio Público. Ya se han otorgado actas de posesión de terrenos que tenían incluso dueño. Entonces, a través de esta ordenanza, lo que se va a hacer es que no se otorgue ningún acta de posesión, y sobre todo pues en zonas de uso de bien público. Entonces, las cosas bien claras, que exista un orden, y estamos pues seguros de que hay gente que desconoce, porque en la mañana yo les preguntaba que me indiquen en qué se los está afectando, y recuerda también que la norma no es retroactiva y lastimosamente pues va a regirse de acá hacia adelante. Y por otro lado, el Estado tampoco les da a ellos posibilidades de decir, este terreno se va a vender. Entonces la gente está mal acostumbrada a mal informada, y además no tenemos el plan director aprobado, que es lo que regularía, ¿no? Otra llamada telefónica, buenas noches. Sí, buenas noches, señorita Pamela. Voy a hacer una consulta a la regidora Sandra. Me parece muy bien lo que ella está haciendo, de, como le digo, apoyar, ¿no?, a la gente que realmente nosotros necesitamos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a la señorita Sandra. Mire, de Trujillo para acá arriba, hay un sitio donde no está considerado para área verde, para nada. Ya, nosotros tenemos acá, hemos invadido y ya estamos
2 años ya prácticamente aquí, y prácticamente no estamos agarrando lo que es área verde, nada. Ya tenemos luz provisional, inclusive agua. Yo quisiera de que, ¿qué me puede decir a eso? ¿O nos van a acceder a darnos una explicación o no? Porque no estamos agarrando lo que es áreas verdes. ¿Qué pasa para los que no están en áreas verdes? Empezando que tampoco ya tienen derechos adquiridos, tienen un tema de posesión de forma ininterrumpida, tienen a veces beneficios de agua y desagüe que la misma municipalidad les ha creado. Definitivamente, pues, no existe un mecanismo actualmente legal. Ahorita hay una propuesta de penalizar las invasiones, que todavía no ha sido publicada, pero son personas, pues, que no las va a perjudicar, ¿no? La ley no es retroactiva, y yo sí les pediría que no se dejen sorprender. No es la forma tampoco. Yo no podría decir, es correcto, señores, que invadan un parque y mañana invadan, ¿no? Yo creo que como regidores tenemos que tener el principio de autoridad y defender la legalidad. No es correcto que estén invadiendo zonas de aporte. No es correcto que tomen un terreno invadiendo. Eso no es lo correcto. Que sea gente necesitada y que hay gente humilde, pobre, que vive en chozas, que vive en el suelo, sí es cierto también, pero hay que crear las condiciones y el Estado lo tiene que hacer. ¿Qué es cierto que el regidor Elmer Osnayo estaría, interviniendo, o es el que habría ocasionado esta movilización el día de hoy? Yo creo que el primero que tiene que salir y responder es él. Yo le dejo la respuesta a él. El día de hoy me sorprendió, cuando ya yo estaba, terminé de hablar con los dirigentes, él ingresó, la gente habla, especula, pero él tiene que tener una posición clara, ¿no? Y sería importante que a él se le pregunte y que él de forma clara indique si está o no promoviéndola. Y él como autoridad definitivamente tendrá que salir a dar la cara, y mañana me supongo, porque hay gente ahorita apostada a la entrada de la municipalidad. Sí, a las 6 de la mañana empieza esta sesión de consulta. Pero yo creo que las cosas las tenemos bien claras, algunos regidores, y iremos a ver el orden de Moquegua, y además también que la gente quede tranquila porque no se va a ver perjudicada. A ver, otra llamada telefónica. Buenas noches, su nombre, por favor. Pedro Ruelas. Buenas noches, Pamelita. Buenas noches, señorita Sandra. Yo creo que ningún terreno debe ser invadido. ¿Por qué? Porque ese metro cuadrado de terreno que yo me agarre es de todos los peruanos. Y si yo me lo agarro, yo creo que le estoy robando al Perú, y le estoy robando al Estado y al Perú. Y no es justo que pase eso. El invasor debe desaparecer. Tenga ese caso, no tenga, debe ser por algún trámite a donde se le dé un título para que pueda tener ese terreno. Como lo tenemos nosotros acá en Villahermosa. En Villahermosa compramos el terreno. Y todo nos costó a nosotros. Agua, desagüe, luz, postes, todo nos costó a nosotros. Es como si hay un terreno. No agarrándonos a la fuerza. Entonces yo creo que se debe prohibir totalmente las invasiones de todo tipo de terreno del Estado. Correcto. Porque es un robo al Estado y a todos los peruanos. Muchas gracias. Eso es lo que tengo que decir por pronto, José de Manuela. Muy bien. Bueno, porque luego de una invasión viene un problema social. Se incrementan las necesidades y por lo tanto tiene que la municipalidad tener mayores presupuestos y proyectos para poder asfaltar, saneamiento básico, agua, luz, pero en estas zonas deberían haber zonas de vocación productiva. ¿A qué se va a dedicar la gente en Chenchén? ¿Solo una ciudad dormitorio? También la municipalidad tiene responsabilidad allí porque no ha diseñado, no ha generado, ¿no?, un ambiente donde la población esté informada de qué áreas son las que realmente debe incorporarse, vivir, y qué áreas no. Es más, hay funcionarios que tienen en un mapa, en su CPU, si sería bueno que intervenga el Ministerio Público allí, que tiene todo el mapa de Moquegua, y es más, le dice: señor, esta zona de aquí está libre para que usted pueda invadir, esta no. Vaya nomás, presente su expediente. Entonces, ¿qué estamos generando en Moquegua? Definitivamente, pues sí, hay que poner orden y hay que tener un principio de autoridad. Y yo sé que al final la gente sabe que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero se manipula, porque definitivamente se cobra por las actas de posesión a veces. Lo que la misma gente a veces dice, se va y se trafica, se ofrece. A mí lo que me llamaba la atención el día de hoy, y mañana lo voy a decir en sesión de consejo, es como yo he visto unos letreritos que decían: alcalde, cumpla su promesa. ¿Pero lo que promesa? Significa que en campaña electoral puede ser que hayan ido a prometer a la gente
darles la titulación en, o darles la posesión de estas áreas de zona de uso público. Entonces, no se dejen manipular, entramos a una nueva campaña electoral y ahí es donde van y a emitir promesas de algo irregular, ¿no? Entonces, yo sí le voy a pedir al alcalde que explique por qué es que la gente ha estado colocando ese tipo de carteles, además de declararnos algunos de nosotros personas no gratas. ¿Usted ha sido declarada persona no grata? No grata, para alguno de ellos, la gente insultaba o que nos vayamos, pero entendemos porque sienten que sus derechos están siendo amenazados, pero las cosas, si salgo a los medios de comunicación es para aclarar, y mañana mi posición va a ser la misma en pleno de consejo. Pero también es importante que en campaña electoral no se manipule a la gente y no se vaya a ofrecerles algo que va en contra de la norma, algo que va en contra de la legalidad. Ahora, reiterando, la propuesta es que a partir de la fecha la municipalidad no otorgue ningún acta de posición ni ningún documento que acredite alguna posición para alguna persona en áreas de aporte, vale decir colegios, jardines, parques, plazas, ¿no? Para el centro poblado de Chenchen nada más, o en general de toda la ciudad. En general, la norma es para toda la provincia, es una ordenanza que está emitiendo, una ordenanza es una ley máxima dentro de la provincia, y lo que estamos haciendo solo es recoger lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, y ya no bloquear que algún subgerente emita actas de posesión, porque ya está prohibido, pero igual lo hacen. Pero a partir de la fecha, el que lo haga, cobrando o no, aparentemente buscando un beneficio, se le va a cortar, ¿no? Y se va a hacer una denuncia. Si lo hace, ¿serían sujetos a una denuncia penal? Definitivamente están infringiendo una norma, una ley, además que va a ayudar a la procuradora en el momento en que esa persona presenta su defensa, esta ordenanza. Entonces estamos creando los instrumentos, a veces la reacción no es la positiva, pero con el tiempo la gente se va a dar cuenta de que era lo correcto, que era lo positivo, que va a haber un orden y que no se les va a afectar. Y no se dejen engañar, porque a veces hay gente que manipula buscando un interés tal vez político, pero hay personas que tratamos de hacer las cosas honestas, y como yo les dije, así griten y digan lo que digan, las cosas tienen que ordenarse, pero siempre defendiendo también, Pamela, a la gente más humilde, hay gente necesitada. Exacto, porque la otra cara de la moneda es, ¿quiénes son los que necesitan y dónde los puedo reubicar? Definitivamente, no podemos cerrar los ojos ante un problema social. Hay gente que vive en el suelo, vive en la tierra y en una choza, como hay traficantes y sinvergüenzas que se aprovechan de la necesidad de la gente. Pero, traficantes, no debemos lamentablemente permitir. No se los llega a descubrir porque la propia población los escuda, ¿no? Por la necesidad. Sí, por la necesidad. Y no los denuncia. Entonces ahí está el problema cuando aceptan que estas personas sigan vendiendo terrenos, invada a su primo, su prima, la hermana, el compadre, la comadre, toda la familia completa. Yo escuchaba en la mañana algunas personas que decían: oiga, no tenemos casa, ¿qué quieren, que vayamos a vivir en la casa de nuestros padres? Ya, por eso, entonces el sustento de ellos es que los padres deben tener casa. Si son 10 hermanos, cada hermano debe tener una casa. Y si los hermanos tienen dos hijos adultos, los dos hijos adultos también tienen que tener su terreno. Y si los hijos, y así sucesivamente vamos formando una cadena donde parece ser que todos tenemos derecho, pero a unos más que otros. Los que vienen, invaden, ponen sus esteras, tienen más derecho de los que hacemos las cosas con la formalidad. Los informales están, creo que estaban, mejor dicho, bien, porque nadie les decía nada hasta que esta norma se está dando por parte de la municipalidad. Pero yo no creo que esta reacción haya sido porque las personas conocían esta norma de que todas las áreas de aporte se deben respetar. Aquí ha habido una mala información para los ciudadanos que no conocían bien esta propuesta. Porque nadie se va a oponer, señores, nadie se va a oponer a respetar el parque, el jardín donde su niño, su hijo va a jugar, cuando usted viva por ahí en una zona cerca, donde su hijo tenga que estudiar en un colegio en el futuro y se construye ahí. Pero también, regidora Sandra, ¿por qué la municipalidad no interviene de una vez esos terrenos en blanco? ¿Por qué los deja abandonados? Definitivamente, este problema social es generado por la mala intervención del gobierno local. Yo estoy de acuerdo, es una reacción por la ineficiencia, por no actualizar el plan director, por no crearse oportunidades, por no decirle a la gente, este es el espacio, acá se les va a vender. Esto es una reacción, un problema social generado también por una gestión, un gobierno local, pero tendremos que ir generando y poniendo orden. Lastimosamente yo no entiendo, a veces los regidores somos 9, ¿no? Y la gente a veces piensa que solo mi voto va a ir y que un voto decide. Los regidores somos 9, los 9 mantendrán y llevarán una posición. ¿Van a votar los 9? Los 9 votamos. ¿Y van a votar por qué posición? A ver, ¿la suya o y la otra cuál es? La otra es solamente indicar que se prohíba lo que ya dice la norma, ¿no? Prohíbase toda emisión de constancias o certificados de posesión.
Y usted dice que se prohíba la emisión de constancias y además de eso, que se déjese sin efecto legal toda constancia o certificado cuya propuesta es, cuya posesión que haya sido otorgada sobre las áreas de aporte reglamentarios destinados a la recreación pública, educación, vías públicas, así como áreas de forestación, zonas de riesgo, líneas de alta tensión, canales y franjas de seguridad. De acá a la fecha. De acá a la fecha, eso lo especifica en un artículo. En un diferente artículo, ¿no? La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. No es retroactivo, señores, no va a ir para atrás a los que ya tienen su acta de posición, sino lo adelante que viene, porque parece ser que Moquegua todos quieren venir a vivir, ¿no? Y de bienes de uso público, aquellos que han invadido, y está bien claro, declara la prohibición de invasión de bienes de dominio público y bienes de uso público de la municipalidad. Ojo, las personas que nos están llamando en el teléfono fijo, por favor marquen el RPM numeral 616040. Si no tiene RPM, 953-61-6780. Por ahí podemos salir al aire y no por el teléfono fijo. Numeral 616040. Bueno, regidora, ¿las garantías y seguridad para mañana están otorgadas? Ojalá. Esperamos la tranquilidad de la gente. También el apoyo, yo creo, de la población y la garantía de que estamos dentro de lo correcto. Más bien, Pamela, mañana mi posición va a ser clara también de la posición de la gente humilde, gente que hoy día ha ido, que ha manifestado, ha llorado y con sus hijos, pero tampoco no se deje manipular, no es la forma. Pero tenemos que tener un principio de autoridad y lo mantendremos y lo sustentaremos mañana en el dictamen. Uno en minoría, que ha generado todo este revuelo, y otro en mayoría, que dice prácticamente lo mismo que dice la norma y que sería un saludo a la bandera, ¿no? Otra llamada telefónica, buenas noches. Aló, buenas noches, señorita Pamela. Adelante, su nombre, por favor. Sí, señor, ¿aló? Lo estamos escuchando, su nombre, por favor. Aló, José Oscar. Aló, señorita, le doy mi apoyo a la regidora González. Entonces, toda esta situación es producto de los traficantes de terrenos, o sea, la gente... Hay que informarles bien, o sea, tiene razón, o sea, digamos, la norma es de acá a futuro, entonces que no piense que es retractivo, entonces la gente tiene que tener paciencia, tranquilidad, de que las cosas no son como lo que venden nosotros los traficantes de tierra, entonces el tema de esto, esta norma, es hay que respaldarla. Entonces, por el beneficio de que usted está escuchando, son de los niños, de los parques, los jardines, todo, es bien del uso de las personas que van a ir a vivir. No está diciendo que van a invasión, toda esa situación. Entonces, por eso hay que respaldar a la regidora. Bien, muchas gracias. Otra llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos recibiendo otra llamada telefónica. Buenas noches. Hola, estamos al aire, buenas noches. No está atento. Bueno, regidora, le agradezco por estar aquí en el programa. Esperemos que mañana se desarrolle esta sesión de consejo sin ninguna novedad. Llamamos a la calma, a la tranquilidad. Ya ustedes están bien informados. Solo esta ordenanza entrará en vigencia de aquí para adelante, si es que se llega a aprobar la propuesta que usted tiene, ¿no? De que se deje sin efecto todas las actas de posesión de ahora para adelante de la gente que quiere invadir zonas de aporte, parques, jardines, colegios, donde todos estamos de acuerdo, ¿no? Se le acabó el negocio redondito a los traficantes de lotes, entonces para ellos quizás les puede afectar, pero para la población que queremos que Moquegua crezca limpia, ordenada, bonita, con buenas y lugares hermosos para visitar, entonces todos tenemos que de alguna manera ponernos a pensar en el futuro de Moquegua y que la municipalidad pueda entablar mejores mecanismos de diálogo con la gente que necesita trabajo para generar otras habilitaciones urbanas y poder dar la oportunidad a la población. Quizás podemos crecer para arriba en edificios, hay techo propio, mi vivienda, hay tantas modalidades de acceder hoy a una vivienda, pero tienen que llegar estas modalidades y la municipalidad tiene que impulsar también este tema de la vivienda. La dejo en la parte final. Agradecerte por la entrevista y definitivamente también agradecer a la población que apoya a sus autoridades, a sus regidores, y tengan por seguro que las decisiones que nosotros hacemos o tomamos ahora es para el beneficio de todos, como tú dijiste, para que exista un orden, para que exista un principio de autoridad, y nunca vamos a ir a emitir tampoco ordenanzas que perjudiquen a la gente más pobre, a la gente más humilde. Mi llamado y mi vocación a la calma, y sobre todo, por favor, no se dejen manipular.
cualquier cambio o propuesta que ustedes deseen, estamos prestos para escucharlo. La ordenanza todavía no ha sido aprobada, es una propuesta, y mañana esperamos una posición clara de un pleno de consejo, y no un pleno de consejo que cambia de acuerdo a los gritos, de acuerdo al que más, a las presiones, ¿no? Yo creo que principio de autoridad, y iremos a votar y a decidir por lo que es correcto. Entonces, esa es la posición, y se le explicará a la población, porque esto es por el bien de todos y no se va a perjudicar a nadie. Es falso que les van a demoler, es falso que les van a quitar, esta norma es de acá hacia adelante. Llamada telefónica del público, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Díganos su nombre, por favor, adelante con su opinión. Fiorella. Señora Fiorella, ¿su apellido? Bien. Adelante. No, no, quería aplaudir lo que ahorita está hablando la regidora, y tomar a la cámara, población, ¿no? Que no se deje mandar por esos dirigentes que están utilizando a la gente para que vayan y hagan puya en la municipalidad. Definitivamente creo que la población de Moquegua sabemos que esta ordenanza que quieren aprobar los regidores es la mejor, ¿no? Al final creo que la gente, que todos necesitamos un lote donde vivir o construir, ¿no? O para nuestros hijos, ¿no? Pero no seamos tampoco mezquinos con aquella gente que sí necesita, ¿no? A la regidora, el apoyo de la población por parte mía, de mi familia, y que sigan adelante con esas decisiones que son correctas y van a beneficio de aquellas personas que necesariamente lo necesitan, ¿no? Muchas gracias también a usted por llamar. Bien, señores, terminamos el tema por hoy. Le agradecemos a